está mirando, nunca cambia, gira el rumbo de las cosas. Aunque sea difícil, siempre habrán cosas nuevas por conocer. La nueva gente en quien creer, la nueva gente a quien creer. Vinimos a esta vuelta aquí en El Impulso junto a Ale Basaldúa. Él es un skater que de hecho practica este deporte desde los años 90 y fue uno de los primeros aquí en Paraguay en practicarlo. Hey, what's your name? Alejandro Basaldúa. How old are you? 19 years old. How long have you been skating? 5 years. Where do you live? I live in Asunción, Paraguay. Hoy por hoy, después de mucho andar y de mucho buscar, digamos, espacios en la ciudad donde practicar el deporte de skate, el skateboarding o la patineta, él finalmente, con un grupo de 10 amigos aproximadamente, organizó su propio espacio, al lugar donde estamos llegando en este momento. Acá podemos ver niños, muchos jóvenes, adolescentes. ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo soy uno de los skaters del grupo de los 90. Somos la segunda generación, ya habían skaters antes, pero nosotros fuimos los que empezamos a desarrollar el skate con los primeros campeonatos, con las primeras rampas para desarrollar los campeonatos. Y somos los skaters que salimos afuera a competir, a representar al Paraguay como paraguayos, ¿verdad? En skate. Y durante varios años estuvimos así hasta que se fueron formando lugares, espacios públicos, en las plazas nos fuimos apoderando. Por ejemplo, en los 90 teníamos la Plaza de las Américas, que era nuestro punto de encuentro. Después ese lugar se fue abandonando porque el lugar ya no nos ofrecía lo que nosotros necesitábamos. Era nuestro punto céntrico que nos facilitaba a todos llegar hasta ahí. Era el lugar con el mejor piso, vamos a decir, que teníamos a disposición. Y bueno, y ahí aprovechamos la bajada donde está el monumento. Sí, esa bajada. Saltábamos en la punta del monumento. Era para nosotros era un parque de skate la plaza, ¿verdad? Nuestro sueño era llegar a construir ahí con la municipalidad hacer una transformación de la plaza, hacer un skate plaza como hay en otras ciudades, pero no conquistamos entusiasmarle a la gente que estaban en el gobierno en esa época, ¿verdad? Nosotros alquilábamos por polideportivos, llevábamos las rampas y hacíamos encuentros de skate que fue creciendo con los meses, con los años, ¿verdad? Hasta llegar a llevar 150 skaters en cada encuentro, ¿verdad? Y era muy lindo, pero era también desgastador. Nosotros queríamos disfrutar de patinar y nos cansábamos con todo el trabajo para poder llegar a eso. La vieja escuela, estamos acostumbrados a patinar en la calle que en el skatepark. Entiendo. Porque no queríamos ya más modo callejero, porque no teníamos un espacio. Claro. Acá hay un espacio como hace poco tiempo recién. ¿Hace cuánto tiempo que tiene este lugar? O sea, este creo que se inauguró en el 2015, creo. Este es el barrio Vista Alegre de Asunción y creo que esta es la casa de nuestra entrevistada del día de hoy. Tiene 27 años, es odontóloga y además es skater. Ella se llama Valeria. No estoy viendo el timbre, así que creo que vamos a aplicar a la antigüita el aplauso. Vamos a ver si nos atiende. Ahí ya viene. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, permiso. Gracias, gracias. El año pasado yo me recibí de doctora en odontología
Entonces, ya terminé mi tesis, también hice mi defensa, tengo mi título. Prácticamente no me quedo quieta. Si no estoy trabajando, estoy entrenando, o estoy patinando, o estoy andando en bici, algo estoy haciendo. ¿Cómo empezó todo? Y la verdad es que yo tenía interés ya, tenía mucha curiosidad. Porque cuando yo era chica, a mí me gustaban muchísimo las caricaturas. Me gustaban mucho las caricaturas de acción. Entonces yo, por ejemplo, veía a Sakura Card Captor, que era una nena, que iba en rollers a todos lados. ¿Honey-chan? Entonces recuerdo que en Reyes Magos a mi hermano le regalaron unos rollers. Él jamás usó, le robé yo. Yo usaba sus rollers. Después también vi Rocket Powers, eran unos niños que se juntaban y patinaban por la ciudad. Entonces ahí también me llamó la atención el skate. Y yo, bueno, como yo no podía comprarme un skate, le pedí a mi papá si me podía comprar. Sí. Y entonces él una vuelta me dice, yo tengo mi skate todavía guardado en la casa de tu abuela, te voy a traer, me dice. Entonces me trae la tabla, pero en aquel entonces tenía una pieza que estaba rota, entonces no podía usar. Y ahí fue cuando yo conocí a Ali Skate Workshop. Fui a su tienda y él al ver este skate me dice, no uses para patinar esto, yo te voy a ayudar a restaurar. Pero eso tenerlo como una reliquia. Y yo aparte me compré lo que se llama mi skate. Como ves, el diseño es más fino, justamente para que con los pies, al hacer los trucos, la tabla pueda girar mucho más rápido, ya tiene otro diseño. Yo me hice skater porque mi hermana tenía un skate. Y ese skate me dio mucha curiosidad. Después, en la tele, yo te estoy hablando allá por el año 1991, yo tenía 11 años, en uno de esos canales nacionales salió una película de skate que me atrapó, me conquistó. Y después de eso conocí un grupo de skaters que eran el primer grupo de skaters que andaban acá, que eran unos cuantos americanos, un sudafricano, un brasilero. Entonces cuando mi papá se iba a buscar a mi hermana, yo le acompañaba a mi papá y ahí vi ese grupo de skaters que patinaban como en la película en los Estados Unidos, en la calle, ellos con sus rampitas, sus caños. Y era en los 90, y para mí era algo innovador, algo diferente, algo que yo no podía creer. Y eso me atrapó. En esa época, tengo que decirlo porque es muy simpático, nosotros aprendíamos de las secuencias de las revistas. Copiábamos y aprendíamos y nos íbamos e imitábamos eso. Vos tenías que revisar una revista, ver el movimiento 1, la secuencia, como decís, y tratar de copiar lo que estaba estático en una revista. Así mismo, y me fue muy difícil. Y te digo, tardé meses. Hay trucos, por ejemplo, el ollie, que es un truco que vos puedes aprender en semanas de ardua dedicación. A mí me costó 4 meses aprender hacer el ollie, ¿entendés? Y después hacer el kickflip, que es saltar y hacer girar la tabla, a mí me costó 8 meses, muchísimo. En serio, muchísimo. ¿Y vos hace cuánto tiempo estás en esto? Yo estoy como en 18 años ya que estoy patinando. ¿Sí? Sí. ¿En la ciudad propiamente comenzaron con un grupo de amigos? ¿Cómo comenzaron? Yo la verdad comencé en mi barrio con mis amigos. ¿Sí? ¿De qué barrio sos? Okay. Yo soy de barrio Ciudad Nueva. Ah. Y ahí había unos amigos que patinaban y yo un día pasé por ahí. Sí. Me gustó y empecé a patinar. Y me gustó mucho y ahí no solté mal skate. Después me fui a vivir a Buenos Aires y ahí había más cultura, ahí había como una industria, había todo, ¿entendés? Y era acá al lado nomás. Como empecé en el skate, me fui conociendo a través de un amigo, él me llevó un día en el skate park y después de ahí me fui conociendo a la gente de ahí, gente local. El lugar me queda cerca y entonces comencé a habituar más seguidamente ahí en el lugar. La verdad que de adolescente empecé a conocer y tenía un amigo con el que él me enseñaba y yo compré primero un skate así de juguete, vamos a decirle, y en mi casa practicaba así en la tierra. Él me enseñó así lo que es más lo básico, lo que es ollie, y me enseñaba lo que es flip. Oh,
y te quiero preguntar eso muy sinceramente, desde el momento en que el skate pasa a ser un deporte olímpico, o sea, ¿hay más gente interesada? ¿Cómo fue ese paso, digamos? Bueno, mundialmente sí se ve un cambio brutal, pero en nuestro país, te voy a ser más que sincero, es un poco difícil, no se ve, no afectó mucho que haya sido olímpico. Yo creo que es a causa porque faltan espacios públicos. Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros. No hay industria, no hay apoyo. Falta espacio de repente. Falta espacio. Necesitamos más credibilidad para las otras personas, ¿entendés? Porque que no nos vean que somos como nos ven como que somos callejeros, delincuentes. No somos unos delincuentes, sino somos gente normal y que queremos vivir de lo que eres skate y eso, ¿entendés? Y había mucha diferencia en el nivel de técnica entre el paraguayo, digamos, que iba, y los extranjeros. Muchísima diferencia, te explico el porqué. En Paraguay nosotros no teníamos dónde entrenar. Para empezar. Nuestro lugar de entrenamiento era la Plaza de las Américas. Cuando nosotros nos íbamos a un campeonato, nosotros nos íbamos 2 días antes. Llegábamos cansados y ya nos poníamos a patinar y ahí teníamos que aprender tal vez movimientos nuevos o acostumbrarnos a rampas nuevas. A rampas nomás. Entonces nosotros teníamos 2 días para poder tratar en el día del campeonato demostrar algo. Lógicamente nos iba mal, no nos iba a ir bien porque nuestra rendida era muy sufrida. Yo tuve la oportunidad de bueno, en un momento tomarlo bien en serio y bueno, de ahí conseguir patrocinios. A mí sponsorían buenas marcas. En su momento, como Adidas, Vogue, son todas marcas de Buenos Aires, digamos. Claro, claro. Y acá yo estoy notando que no hay mucho apoyo en ese sentido y hay muchos muy buenos deportistas. Pero lo bueno de todo eso es que veníamos acá, veníamos con una mentalidad diferente, con maniobras nuevas, con más ganas de poder hacer cosas diferentes. Y con eso nosotros alimentamos el skate acá en nuestro país. ¿En tu caso llegaste a competir, Ofe? Sí, yo competí mucho tiempo. Yo llegué a competir en un sudamericano de skate representando a Paraguay. También. Con el Comité Olímpico. ¿Cómo uno de repente comienza en el mundo de las competencias acá en nuestro país? ¿Hay una competencia de preselección para salir? Claro, hay una preselección. Cada año se hace una competencia del Comité Olímpico. Del Comité Olímpico y seleccionan 3 atletas. Para representar Paraguay en todos los juegos que vienen, como los panamericanos, sudamericanos. Y hoy en día hay muchos chicos muy talentosos que tienen muy buen nivel, pero lastimosamente, tengo que ser sincero, todavía no nos podemos igualar a la gente de afuera porque nos falta más calidad de entrenamiento. Tenemos lugares, pero para poder ser un super atleta tenés que vivir. ¿Un entrenador o varios? Casi 24 horas tenés que estar ahí encima del skate y es mucho apoyo personal, familiar y social. Y en ese sentido estamos un poco atrasados. Yo tuve la suerte de ir a competir en Argentina. Yo fui a Bariloche en categoría bowl femenino. Y entonces hay competencia. También hay una chica que se llama Dayana Ramírez. Ella, por ejemplo, es así la exponente del skateboarding femenino acá en Paraguay. Ella compite internacionalmente. Hola, ¿qué tal? Soy Daya Ramírez, soy skater de Paraguay y recién competí. Estuvo muy buena la competencia, hay mucho nivel y está muy divertido en la pista. ¡Vamos, Paraguay! Y ella tiene muchísimo campo, por ejemplo. Ella tiene un nivel de competición. Entonces, para las chicas hay competencias, hay premios en efectivo, calzados, viajes y demás. Y ser mujer en el patinaje, ¿hace alguna diferencia? No sé si es que es más difícil, más fácil. No hace ninguna diferencia. Eso está en cada uno individualmente, de ser mujer o ser hombre, está en cada uno. Y respecto a la anatomía, ¿hay alguna dificultad? No sé si es por ahí los pechos, al tratar de hacer algún truco molesta más o no. No, yo personalmente no siento esa dificultad. No sé si a alguna otra chica le habrá pasado así, pero yo personalmente no siento una dificultad así en respecto a eso. Y la verdad es que mucho es psicológico, porque si vos te animás, vas a destacar en cualquier deporte, sin importar si seas hombre o mujer. Depende muchísimo de las ganas y que no tengas miedo a probar, a saltar, no tengas miedo a caerte. En realidad es mucha agilidad. Entonces, si vos te animás a hacer los saltos, tenés
la precisión, mucha práctica, se van a seguir los trucos igual que a los nenes también. Me presentas a uno de los chicos que es tu joven promesa acá, digamos, de, pues todos son promesas y vamos al caso, pero bueno, alguien sí. Que ya está. A ver, vamos a llamarle a Saulo. ¡Saulo! ¿Vení? Contame tu nombre, Saulo. Saulo Orihuela. 16. ¿Y a qué edad empezaste con esta movida del skate? A los 11 años. 11 años. ¿Te recordás, digamos, cuando fuiste a tu papá, a tu mamá a decirle que querías hacer skate? ¿O sí. Ellos te ofrecieron cómo fue? No, yo me fui así. Yo veía videos en internet todo el tiempo. Así, me encantaba. Y un día mi mamá viajó a Estados Unidos. Le dije, tráeme un skate. Y me trajo y así en mi casa empecé a practicar. ¿Dentro de tu casa? Sí, así. Probé, empecé a hacer cualquier cosa con tal de divertirme. Ajá. Y a partir de ahí, al momento en que empezás, digamos, a hacerle como un deporte, ¿cuánto pasó? Yo creo que 2 años más o menos. Pero recuerdo que después de unos meses encontré ese lugar, Ale, y vine. Era un nene, era chiquitito. Yo crecí acá. Hace algo básico, pero que se te vea lindo, seguro. ¿Sí? Ey, cuidado, ya va. Y wow. Le conocí a Alejandro y él me enseñó la mayoría de las cosas que sé. Ah, ¿y ya competiste? Sí, ya estuve en distintas competiciones. Y la verdad que es muy divertido y es un deporte que si agarras como pasión, te puede enseñar muchas cosas. ¿Leandro? Acuña. Acuña, ¿cuántos años tenés? Tengo 26 y ando en skate hace 11 años. 11 años. Y ya representaste a nuestro país, ¿es cierto? En varias veces. Ya me fui con un campeonato del Comité Olímpico, fui en campeonatos en no sé si privados, que fue por mi plata nomás también. Me fui con Ale en un campeonato de Río, justamente te quería contar. Era un mundial, sinceramente. La inscripción era $180, ¿verdad? Wow. $180 por persona. Se fueron de Panamá, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, Japón, de todos lados se fueron. Y era mi segunda vez que me iba en ese campeonato y igual me sentía nervioso. Era un nivel demasiado grande que igual pude representar bien, pero me faltaba todavía un plus para poder llegar. Lastimosamente no tenemos la infraestructura para llegar a ese nivel. Ahora tenemos, gracias al Comité Olímpico, pero hay muchos trámites raros que no se... No que está como difícil el tema. Como difícil el tema. Pero vos no estás parte, digamos, de ese grupo que también puede representar a nivel olímpico nuestro país. Y yo gané una medalla de oro en el último juego de patinaje acá en el Comité Olímpico. Y somos 5. Está Marco Fernández, Renan Godoy, Leonardo Vázquez, yo y... Cuatro. Y contigo 5. Sería.
Pero no fue Asunción la primera ciudad que dijo, yo hago un lugar para los skaters. Fue Gran Asunción, creo, donde se hizo la primera pista. Sí, nosotros tuvimos, o sea, si te cuento bien, creo que ya son 23 años que estamos con proyectos en la Municipalidad de Asunción y hasta ahora no conseguimos uno público. En Asunción sí hubieron skatepark privados, pero se cerraron, ¿verdad? Entonces, de tanto pedir, después salieron esos skateparks públicos que se hicieron con la Gobernación Central. Hicieron uno en Luque y uno en Ñemble. Estamos llegando al skatepark acá de Ñemble. Estamos viendo un ambiente muy agradable, lleno de árboles. ¿Y vos le ves a los chicos acá de repente venir a participar con sus patinetas? Siempre. Siempre. Todas las tardes, ¿no? Las tardes, sí. Por el calor a la mañana no estamos. Por el calor, no. Y realmente ni nos podemos nosotras, ya personas adultas, venir porque están repletos y de toda clase de gente. ¿Qué impresión te dan los chicos? Y no te puedo juzgar así, pero sabes cómo son los jóvenes de ahora, ¿verdad? ¿Qué impresión le dan los muchachos? No, y vienen a recrearse sanamente acá. Hacen un deporte, ¿no? Que ahora ya es olímpico, ¿no? Claro, sí, exactamente, sí. O sea, entonces, ¿usted apoya a los chicos que están haciendo deporte? Claro, ¿no? Sí, no hay problema en eso. Está muy bueno. ¿No le dan para la sociedad? ¿No tiene ningún tipo de inconveniente con ellos? No, 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 no hay ningún tipo de inconveniente. Están sanamente divirtiéndose. Lo que llama la atención de esta pista es que no hay ningún bebedero. Hay una pequeña improvisada canilla en este sector. No está muy limpia, que digamos, ¿no? Entonces, por lo menos tiene agua, ¿no? Agradecemos muchísimo que se hayan hecho, porque sinceramente querían hacer canchas de fútbol, y canchas de fútbol ya hay mucho. Está bien, no tenemos nada con el fútbol, pero también queremos que apunten a otras actividades, a otras realidades, ¿verdad? Deportivas, que hay muchas. Y el skate es una de esas, ¿verdad? Y necesita muchísimo en nuestro país. Me he ido por muchos lados también y he visto que el apoyo que tienen allá es totalmente diferente con el apoyo que tenemos acá. Imagínate, en Brasil hay como en un estado hay 10 pistas. Entonces, ahí espacio nos falta. Claro, espacio nos falta. De la favela salen los pibes, boludo, son los mejores del mundo, ¿entendés? Digo, acá podemos poner un skatepark en la Chacarita, podemos poner un skatepark en todos los lugares, que le va a salvar, el deporte siempre le salva a unas personas de lo que es la delincuencia, lo que es el vandalismo, lo que están las drogas, ¿entendés? Yo pienso siempre en eso, ¿entendés? Ponele que en Buenos Aires me fui una vez en la Villa 31, que es la más peligrosa, hay un skatepark adentro. Discriminación y la marginalidad que a veces se vive se rompa a través de este proyecto. Este proyecto rompe las barreras, rompe las fronteras que hay entre el barrio y la ciudad. Hay millones de niños entrenando. Hay un chico que se llama Esteban Franco que se va a hacer escuela ahí. Yo tendría esa misma disponibilidad para irme a enseñarle a esa gente, boludo, lo que es mi deporte, mi amor, a lo que es esto, para que ellos sepan lo que es, ¿entendés? Y enseñarles cosas buenas, ¿no? ¿Entendés? Que le puede salvar la vida, un deporte te puede salvar la vida, sea el deporte que sea, yo digo siempre eso. Para la práctica del skate nosotros necesitamos espacios con buen piso o que tengan módulos que imiten a toda esa infraestructura, ¿verdad? Que necesitamos para poder desarrollar el skate, barandillas, escaleras, planos, o cosas parecidas como las quarter pipe, que son las olas de cemento que usamos.
ambas direcciones y caer al truco. ¿Cómo podemos comenzar de repente? Y podemos realizar acá una deslizada. Sí. ¿Entendés? ¿Y tiene su nombre esto? Okay. Sí. Los obstáculos de repente. Por ejemplo. Este se llama Eurogap, Euro, en recta, ¿entendés? Aquí se llama Eurogap, este se llama baranda, en caño, en bajada, caño, en subida. Acá, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer un truquito, un backside. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso y ir a ver otros obstáculos? ¿Sí? Eso se llama back 680. Sí, ese, por ejemplo, el que tiene el... Ah, eso se llama una teta, se le dice una tetita. Ah. ¿Entendés? Ahí está usando el... Ahí usa para eso, se llama para tomar velocidad. Ah, entiendo. La verdad que en el skate es mucho mantener el balance y el equilibrio en las piernas. Entonces, si te vas a subir con los dos pies, al estar encima de la tabla con los dos pies, centras tu peso de esta forma, o sea, mirando hacia el frente. Y una vez que vos quieras girar para poder dar un paso, o sea, patear, cambias la dirección del pie para que de vuelta vos puedas centrar tu peso en el centro de la tabla. Estas son las tablas que se le dice double kick, doble punta. Tienen dos puntas, la nariz, la cola y el cóncavo. Y aquí están los ejes, ajá, las ruedas, rulemanes. Y esto es un rail pad que es para deslizar. Para que sea más suave el deslizamiento. Ah, cambiará todos los deslizamientos, sí, que se ven. Agarra así la tabla, entonces con esto ayuda para que deslice más suave. Si voy a aprender a andar, digamos, sí, ¿de cualquiera de los dos lados? Generalmente se usa la nariz como punta. ¿Cómo sé cuál es la nariz acá? Es más parada y más larga que la cola, o si no, todos los diseños siempre apuntan hacia la nariz. Y esa es tu frente. Y esa es mi frente. Sí. Ok. Prueba y error. Puedo de la rampa pasar a otro lado. Pues voy a hacer uno intento, porque probablemente no salga. A ver si sale una. Un ollie es justamente hacer saltar la tabla, que sería esto. Y bueno, a ver, prácticamente eso, pero más, tiene que quedar bien en la base. Es mucho de cómo llevas el peso, porque por ejemplo, si yo te digo que yo puedo ir hasta la rampa y volver sin bajar el pie en ningún momento, ¿me creerías? No sé, yo creo que no sé, eso es posible. Sin bajar el pie en ningún momento, yo puedo llegar a la rampa, girar y volver. Impulsarte sin nada. Una vez que aprendes a llevar el peso, mira, te muestro. Es mucho de cómo llevas el peso. Wow. Yo inclusive puedo ganar velocidad al subir a la rampa, me impulso. Y puedo ganar velocidad sin haber bajado el pie en ningún momento. ¡Híjole! A ver un poco cómo te paras. ¿En el kit? No, ahí empezaba malo. Siempre tu pie adelante tiene que ser fuerte. Así que vos, si vas a empezar así, tienes que pararte. Yeah. Para que vos puedas subirte ahí. Y ese es lo básico que hay que aprender, ¿entendés? Ahí. Ah, ya, doy la vuelta. Porque pisa ahí automáticamente el se quede more. Se quiere ir. Porque pisa ahí se quiere ir. Exacto. Ay, me miedo me da. Yo te ayudo te voy a ayudar acá. Ahí pasa un esquicito. Dale. Un impulso de equilibrio en la pierna adelante y ahí te vas. Y ahí ya tengo que... Sí. Él me está empujando, les cuento. Sí, ahí sacas el pie de atrás y te bajas. En realidad le usé a este. Eso es lo primero que tenías que aprender. Aprender a jugar con el skate. Aprender a mantener el equilibrio. Sentirte seguro. Aprender a impulsarte, sí. Ahí te agarro. Y podés... Ahí, al poner un pie, justamente pasa eso, que pones de esa forma y andas hacia adelante. Y cuando subís los dos pies, acá, te pones ahí, eso mismo. Doblas un poquito las rodillas para que puedas absorber el impacto
para que pueda sentir cómo va el skate. ¡Wow! ¿Y te lleva solo esto? La verdad que sí, sí. O sea, realmente te va llevando. Yo no estoy haciendo mucho esfuerzo y me va llevando. Yo hago como una mini flexión de rodilla. Y ya te lleva. En ballet diríamos plié. Ah. Un demi plié y se va. El nombre técnico. O no, no depende, por ejemplo, de si yo soy zurdo, si yo soy... Sí, no, depende. ¿Cuál es tu comodidad? ¿Cómo te paras mejor? Todo el otro lado. Igual. Y ahí es. Y... ¡Ah! No, no es nada fácil, gente. No es así nomás que uno se sube a una patineta y sopla y hace botella. No es fácil, pero tampoco es muy complicado. Es práctica. Que lo hizo a través de revistas. Sí, es tenerle paciencia, cariño. Centrás todo el peso en una pierna para poder frenar con la otra. Sí, porque acá es Jesucristo para mover. Nos vamos y ahí bajas un piecito. Bueno, estando ahí, por ejemplo... Sí. Tengo que... Eso, ahí. Y bajas el piecito. Sí. Y ahí. Salimos vivos. Se logró. Se logró, se logró. Se logró, se logró. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Tu look tiene que ver también algo con el skate en particular, no sé si es por algo que traes este look. Yo creo o que no. Sí. Yo creo que sí, más que nada por la comodidad. Estoy usando un vaquero que ya está roto, así que no importa si me caigo y se rompe más. Estoy usando un champion que sea cómodo. Este no está tan rasgado ahora porque es medio nuevito, pero sí tiene que ser estas llantas planas así justamente, o sea, plana liso. Y nada, mi remera sí de pura fama. Representando el rock and roll. Llevan más acá remeras con diseños por detrás, ropa cómoda, holgada, que sirva para moverse, que no moleste tanto, que sea fresca también. También shorts, normalmente llevan joggers, pantalones sueltos. También compran muchas medias, también, porque se desgastan mucho. Suelen usar negro, también muchos colores vivos, entre colores más y tono oscuro, o la verdad que mucho no varía eso, o sea, llevan más colores diferentes igual. Si vos te pones a pensar todo lo que es, ¿qué es moda hoy en día, ¿entendés? Eso, por ejemplo, te iba a preguntar, lo de la ropa, una indumentaria, ahí de repente algo estipulado. No, depende con qué vos te sentís cómodo. O sea, lo que te digo, el skate es totalmente libre, ¿entendés? Vos puedes estar en un shortcito, vos puedes estar bien vestido, vos puedes estar diferente. Nadie discrimina, acá no te van a discriminar en nada. Sino, te van a ser buena onda, van a ser amigos, van a ser copados, van a ser gente buena, van a conocer, siempre van a conocer algo bueno. El skate a mí me mostró todo. Yo me acostumbro a usar pantalones gruesos. Como pueden ver, mis calzados se van deteriorando porque el skate tiene lija. Entonces, al raspar el calzado por la lija, se van deteriorando los calzados. Uso pantalones porque es muy probable que yo me caiga. Van a ver que me voy a caer unas cuantas veces. Entonces, uso pantalones para evitar raspones y el pelo bien sujetado porque no quiero tener ni un pelito así en la cara mientras estoy patinando. Y también ayuda mucho usar medias largas, usar medias que te lleven por acá, así amortigua un poquito ahí. Ah, porque se suele ver también que generalmente suelen usar como las medias largas como parte de la indumentaria y de por ahí uno piensa que es por la facha nomás, por la pinta, pero tiene una función específica. Podría decirse que sí, justamente para evitar esas lesiones, o si no usas una media y usas esas canilleras que son de fútbol, o sea, de bajito así. Tengo un skate shop, es una tienda de skate. La tienda de skate surgió porque me vi con la necesidad de que necesitábamos una puerta para brindarle a los skaters, una puerta con accesorios de calidad, marcas del mundo del skate. Y yo conozco muy bien todas las marcas. Antes nosotros traíamos los skates por correo y nos tardaban meses para poder tener un skate. Hoy en día el skate shop es una puerta directa. ¿Había alguien que quería comprar una tabla? Sí, vamos, así nos vamos a la tienda. Nos vamos a la tienda. Para sentirte seguro tenés lo que son las rodilleras, las coderas, hay muñequeras y casco que solemos usar para sentirte más seguro. También con el tiempo aprendes a caerte sin golpearte. De repente pones el hombro y das una vuelta.
para evitar ciertas lesiones también. Hay que aprender a caerse. Bueno, ahora quiero saber la verdad. ¿Pasas más tiempo en tu tienda o pasas más tiempo en el skatepark? Paso más tiempo en la tienda. Este es un mundo del skate. Acá ya estoy viendo un montón de cosas que me vas a ir contando de qué se tratan. Sí, tenemos todos los accesorios, repuestos, tablas. Tenemos tablas americanas, tablas brasileras. Y todos los accesorios son americanos. Anda contándome, por favor, ¿estas qué son? Estas son las ruedas, que son de uretano. Este sería un paquete que tiene todos los repuestos, rulemanes, tuercas, bujes, que son las gomitas de la dirección de los ejes. Y estos son los bujes sueltos. Los rulemanes tengo en cajas, que están, no están acá en exhibición, pero tengo los rulemanes que son de marca de skate. Estos son los tracks, que serían los ejes, que es lo que soporta, las ruedas. Y después tenemos accesorios, cadenas de los tracks de una marca muy conocida que a los muchachos les gusta. Tenemos los cascos, las lijas con diseño, las tablas. ¿Estas son tablas diferentes a aquellas? Estas son tablas clásicas, son tablas de los 80, reediciones. Son para gente que le gusta este modelo de tabla de aquella época o sino como para coleccionar, colgar en la pared. O ¿son usar más anchas? Sí, así eran en los 80 las tablas. Y después fue evolucionando y salieron las dobles puntas que son más finas, ¿verdad? Ay, sí. Esas anchas son las que yo conozco, que de una punta nomás tenía esa arribadita que hace. Sí. Y ahora las dos tienen esta. Sí. Y acá está un skate armado nuevo, presentado como para que el cliente venga y elija, bueno, quiero este, y está armado con los mejores accesorios, ¿verdad? Tiene buenas ruedas, buenos rulemanes, buenos ejes. La tabla es de maple canadiense, tiene el grip, la lija, tiene todo. O sea, esta es una muestra de una tabla enterita. Es una nave, nosotros así mismo le decimos, es una nave, un skate que para nosotros es una nave, es como para nosotros esto sería un BMW. Y este BMW en patineta, digamos, sí, patineta. ¿Cuánto llega a salir, por ejemplo? Este está a 1.400.000 guaraníes. ¿Y hay tablas desde...? Desde 880.000 guaraníes a 1.000.000. Estamos hablando de profesionales. Ese es el rango de precios, sí. ¿Cuánto pueden llegar a costarme un skate? Y tiene distintos precios, el skate no es tan barato. Eso es un, el deporte del skate es un deporte un poco caro. Por eso los atletas necesitan un poco de ayuda con las marcas y con todo eso. Él es Leandro y ahora necesita, por ejemplo, una lija. Y acá tengo las lijas que vienen. A ver, tu necesidad, Leandro, es una lija para tu skate. Sí. ¿Este skate cómo lo conseguiste? ¿Lo compraste en algún lado? Este es un amigo que es profesional, era profesional porque ya falleció y me fue este regalo. Y hoy lo voy a hacer. ¿Y ahora lo estás armando? Ahora vamos a armar. Bien, qué lindo. Bien, qué lindo recuerdo realmente. Sí, ahora el poder de mi amigo está por mi piel. Me gusta eso. Y bueno, estas son las lijas, que son lijas especiales para skate. Y sí o sí tiene que tener la lija, o sea, es lo sí o sí, sí o sí, sí, para que tenga el agarre que necesitamos cuando hacemos los trucos. ¿El look básico de un skater cuál sería entonces? Pantalones, bermudas, remera de marca de skate o una remera normal, simple, pero generalmente eso. Grande. Y calzados de skate, marcas de skate, ¿verdad? La mayoría siempre tienen perforaciones, entonces llevan aritos con colgantes. Lo que más llevan son los de acero porque vienen con diseños así de calaveras, en arañas, cosas así más llamativas. También suelen llevar más pulseras, que es lo que más suele llegar también en la tienda, que son de diferentes diseños, llevan más lo que son planos. De igual manera llevan también los así, los clásicos, llevan también en diferentes tonos, mezclados con diseños. Tenés varios niveles de productos, tenés hasta lo básico, hasta lo profesional, y dependiendo de tu nivel de skate te va avanzando y te va cambiando. Como Ale te explicó que hay skate de 800.000 que sería una básica, que si yo uso eso te rompo en un día. Para otra persona le va para empezar y practicar, va a estar perfecto, le va a durar mucho tiempo. La mentalidad que tiene un skater es como que sabe que la dificultad está ahí, pero si vos no te quedas quieto, si vos buscas el progreso, aceptás que podés fallar, entonces eso ya queda como una configuración, es
tenés una mentalidad así de que eventualmente te va a salir el truco, vas a progresar. Entonces, si vos pones eso en el ámbito del día a día, vos sabés que el fallo está presente, te podés equivocar, pero siempre es cómo sobrellevar, ¿verdad? Los problemas y siempre tratar de solucionar las cosas, aunque lleven tiempo, lleven muchas caídas. Entonces, por eso es que yo digo que también el skateboarding es un estilo de vida, porque vos lo aplicás a la tabla y a tu día a día también. Vos, por ejemplo, cuando tenés un día pesado o algo así, lo que yo busco generalmente en desestresarme es en el skate. Sea un buen día o un mal día, para todo es siempre mejor después terminar patinando, pasar con los amigos. Eso también es muy importante porque en el grupo todos nos ayudamos a crecer, y lo más lindo es cuando recibís el apoyo de ese grupo de amigos, justamente porque te motiva mucho a sacar un truco. Cuando a vos no te están saliendo las cosas, tenés ahí un apoyo, y cuando te salen tenés el apoyo, el aplauso, ahí toda la motivación. Por amigos. Sí, mi amor. Bueno, ahora vamos a comer, vamos a practicar un poco más de skate y vamos a comer algo, frutas, ¿sí? que vos no comes carne. Tu, ¿sí?, porrita también. Son, sí, mis discípulas, lo que va a quedar, digamos, sí, el deporte. A mí particularmente me salvó de muchas cosas. Es como un cable a tierra que tiene uno, digamos. Algunos optan por otro deporte. A mí el skate siempre como que me hizo conocer cosas que otras personas capaz no las pueden conocer, digamos. Cosas buenas y cosas malas. Conocí muchísima gente que anda en skate en todo el mundo, y mucha gente de mi generación pasó por lo mismo. Todos tuvieron problemas con su familia en otros lugares. Fueron más abiertos, en otros menos, pero acá en Paraguay sí costó mucho. A mí me costó, tengo amigos que les costó, pero fuimos rompiendo esas barreras, esas murallas, y fueron aceptando. Y fueron conociendo lo lindo que da el skate, y eso es lo que nosotros queremos fomentar. Por eso también con este lugar, nosotros le llamamos nuestra casa del skate, y tratamos de enseñarle a todos los que vienen acá que vengan con la mentalidad de andar en skate. Eso es lo que nosotros buscamos al crear este lugar. Ofrecerle al interesado un lugar donde vengan sinceramente a patinar, a exigirse y a aprender, y tratar de en algún día en el futuro ser skater profesional, así como yo soñé. Yo fui y soñé ser, ¿verdad? Sí, a veces cuando estamos acá y empieza a garuar, tapamos las rampas y hay una mesita de ping pong. Nos quedamos jugando ping pong y usamos acá la quarter. Hoy en día hay muchas facilidades dentro para poder realizar la práctica, dentro de la actividad, y esta es una de las facilidades, y las ciudades, los municipios te crean esas facilidades justamente para darle a su gente de su ciudad espacio donde puedan distraerse sanamente, y es solo eso, ¿verdad? Algunos agarran la opción, se vuelven skater, otros no, otros prueban, se dieron cuenta, no, tiene dificultad, no es lo mío, no me gusta, me golpeo mucho, pero está por lo menos el lugar como para que se pueda intentar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tratamos de generar como asociación, como federación, como skater también en los años, en los largos años que venimos atrás del skate, de crear más espacio, ¿verdad? Cuando decís es un deporte que si agarras con mucha pasión, esto te enseña mucho. ¿Qué tipo de cosas te enseñó, por ejemplo, a vos? Principalmente la perseverancia. No es un deporte que sea para todas las personas, porque tenés que tener mucha resistencia y mucha perseverancia. No es que de un día para el otro ya estás haciendo todos los trucos, pero si vos te mentalizás y nunca parás de hacer, sos constante, cada vez vas a ir haciendo más cosas. ¿Hay algo que realmente te desafió dentro de todo este mundo? Principalmente vencer el miedo, porque tenés que desbloquear tu mente y empezar a, más que pensar, dejarte llevar por la tabla. ¿Muchas caídas? Demasiadas, incontables. ¿Alguna vez te fracturaste o algo por el estilo? Sí, tuve una lesión, me fracturé la clavícula, se me puso así y fue por una caída, me caí así directo con el hombro. Cada vez que te caes es como un aprendizaje, porque tu cuerpo graba las cosas. Es como que graba ya el movimiento y ya sabe cómo tiene que caerse para no lastimarte. Va.
velocidad. Hasta ahí llegué. Les invito, chicas, a que se animen. Tenemos ya pista habilitada. Justamente, como pueden ver, tenemos la pista de Ale y son bienvenidas, bien recibidas aquí. Tenemos la pista de Luque para las chicas que son de las zonas del interior del país también. Tenemos pista en Ciudad del Este. Tenemos el 1142. Un saludo a los amigos, que todos son muy buena onda y siempre van a estar apoyándonos. Las personas que vienen y empiezan a patinar y piensan que la otra persona se va a burlar de ellos porque no sabe hacer nada, no es así. Todos empezamos así desde cero. Yo y todos los que estamos acá empezamos desde cero. Y lo importante es no rendirse nunca y seguir esforzándose justamente. Segundo puesto es para la señorita Dayana Ramírez de Paraguay. Felicitaciones para Dayana. Una puntuación de 5,50 entrega la señorita Lorena Bailúa. Lastimosamente nosotros ya no llegamos para lo que es el mundial. No pudimos llegar este año por falta de fondos, como te digo, y también no vamos a llegar a las Olimpiadas, que va a ser en París, porque no nos fuimos a ningún campeonato de la World Skate, y eso es muy importante para sumar puntos y rankear, ¿entendés? Claro, es un proceso que no hay ayuda para irte, ¿entendés? Si vos te querés ir, tenés que bancarte todo, ¿entendés? Es como un gasto muy grande para un atleta urbano. El primer puesto es para Leandro Acuña de Paraguay con 18.30. Su puntaje quedó en primer puesto. Realmente nos falta buen camino todavía por hacer, ¿verdad? Pero falta un poco más de atención del Estado para nosotros. Eso, ¿en qué nos falta? ¿Qué? Porque ánimos yo encuentro por todos lados. Nos falta de sobra. El paraguayo sabe cualquier cosa de hace al 100%. Está igual, mal lo hace. Sí, pero es como más apoyo estatal, se puede decir también, y local, ¿verdad? De tu municipio, sí, desde también. Ahí. Pero igual, de corazón, siempre lo hacemos y nada, no nos va a parar. Vamos a igual a salir a representar a nuestros amigos, al país, no sé por qué no nos ayudó, pero siempre lo vamos a hacer. Y usted te ayudó. You know what I know, how you hope. Because I'm sipping flamingo. I was inspired yesterday with my pops, my grandma still play bingo. Niggas went prime with the game, I don't know why, but we gon' dunk her. Shaking my dress in her face, this bitch a little vibe, put her on my demo. Fuck out of talking, we popping this shit right now, yeah, Have a design before I can't feel myself, oh yeah, yeah. She used to train the type, so I'm trying to power, oh yeah, yeah. Ooh, hit it one time, then I'm out. Hit it one time, then you out. Fuck out these bitches and box, all of these hoes are hot. I'm walking around with a lot. How does it feel when I'm not? Bitch, trust these pisses. I don't give a fuck by much. I think I need me a ice spice. Yeah, I want me a munch. In the middle of the field, throw me a bomb. Throw that bitch like quarterback. Stand in the field, holding a bomb. Throw that hoe like quarterback. Stand in the field, holding me a bomb. Throw that hoe like quarterback. Yeah. Yeah. Throw it like 12, yeah. Just so you know we don't fuck with 12. Not in this bitch by myself, but I'm by myself. They got money on your top, who say you can't buy hell to tell? I'm feeling like Joe or something, like Terror Squad, we blowing something. She popping them 30s, thinking they working, but they ain't doing nothing. She doing no zipping, trying to be different, trying to be a newer woman. That shit look if you need a dick, you needed to move some. Like improve some, just don't you remove none. Crib like a zoo jumping, we got reggae too bumping. I need me too coming, double, double, quick drumming. I keep a fool drumming, never know what fool's coming. Yeah.